Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte. Hoy día vamos a seguir resolviendo problemas de la aplicación de la primera ley de la termodinámica a fluidos en movimiento. El problema que vamos a resolver hoy día es el siguiente y considera un tubo pitot. A través de una contracción de tubería, que sería esta, la contracción, fluye agua a un caudal de un pie cúbico por segundo. Calcular la lectura del manómetro diferencial que está acá, es decir, ese signo de interrogación, en pulgadas de mercurio, suponiendo que no hay pérdida de energía en el flujo. Asegúrese de proporcionar la dirección correcta a la lectura del manómetro. Ya. Los tubos de pitot, es importante señalar que sirven para medir algo que se llama presión de estancamiento. ¿Qué particularidad tiene esta presión de estancamiento? Es que si ustedes establecen un punto justo en este punto, van a tener una velocidad cero. En otras palabras, cuando ustedes tengan que plantear la ecuación de Bernoulli en un tubo de pitot, van a considerar un punto justo aquí en la entrada donde tienen una velocidad igual a cero. Entonces, ¿qué puntos vamos a seleccionar en este momento? Bueno, ya aprovecho de comentar y de recalcar que lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli. Y esta ecuación de Bernoulli la vamos a aplicar en un punto 1 acá, y un punto 2 justo acá en la lectura del manómetro. Bien, lo que vamos a procurar además es que esta altura sea la misma, porque para poder deshacernos de una de las variables dentro del problema, vamos a escribir la ecuación de Bernoulli y luego vamos a tener una pequeña discusión sobre ese signo, porque dice asegúrese de proporcionar la dirección correcta de la lectura del manómetro, es decir, si este punto es más alto que este o es en realidad al revés. Lo vamos a revisar primero. Entonces, la ecuación de Bernoulli P1, y la vamos a ocupar la versión que está con las cargas. P1 partido en ρg más B1 al cuadrado partido en 2g más I1 va a ser igual a P2 partido en ρg más B2 al cuadrado partido en 2g más I2. ¿Ya? Lo primero que les dije fue que íbamos a elegir puntos tales que el punto 1 y el punto 2 estaban exactamente en la misma altura. De esa forma, el I1 va a ser igual al I2 y no vamos a trabajar con ese término. Por otro lado, lo que nos piden es determinar la lectura diferencial del manómetro. Lectura del manómetro diferencial y en esas unidades. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es P1 menos P2 o P2 menos P1. ¿Ya? Recuerden que vamos a establecer acá en el dibujo un punto A y un punto B. ¿Ya? Si el punto B está sobre el punto A, es decir, si B es mayor que A, entonces la presión en el punto A es mayor que la presión en el punto B. Si al contrario, B es menor que A, la altura en el punto B es menor que en el punto A, entonces la presión en el punto el que está más bajo, perdón, lapsus, la presión en el punto A va a ser menor que la presión en el punto B. ¿Sí? Bien, veamos qué es lo que debiera pasar acá. Suponiendo que no hay pérdida de energía en el flujo,
Vamos a despejar entonces el P1 menos P2, ¿ya? Y dependiendo del signo que nos dé P1 menos P2, vamos a saber si este punto B está sobre el punto A o es al revés. Bien. Entonces, aquí despejamos y quedaría P1 menos P2 va a ser igual. Voy a pasar multiplicando rho g, factor de B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado y esto partido en 2g. Y sería solo eso. Ahora, dijimos que íbamos a escoger un punto 1 justo a la entrada porque hay una, esa es una velocidad igual a 0. Por lo tanto, ese término es igual a 0 y en realidad P1 menos P2 es rho por g por B2 al cuadrado partido en 2g. Y si se fijan, desaparece el término g. Voy a seguir anotando este término. P1 menos P2 es igual a rho por B al cuadrado partido en 2. Ahora, hagamos un análisis de la información que tenemos, ya de las unidades de esta información. Sabemos que las unidades de P1 menos P2 o las unidades de presión tienen que ser igual, estamos trabajando en el sistema inglés, por lo tanto tiene que ser libra fuerza partido en pulgada cuadrada. ¿Ya? Y veamos qué unidades tiene el rho por B2 al cuadrado partido en 2. Las unidades de rho son libra masa partido en pie cúbico y la velocidad puede estar en pie partido en segundo y esto al cuadrado. Entonces, si se fijan, tenemos una inconsistencia de unidades, porque esto está en libra fuerza y esto está en libra masa. Por lo tanto, hacemos uso del famoso GC, que voy a anotar acá. Recuerden que GC es igual a 32,174 libra masa por pie partido en segundo cuadrado y todo esto dividido en libra fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que este término que tiene libra masa, ¿cierto? Tiene libra masa, vamos a dividir por GC, ¿ya? Entonces aquí vamos a dividir por GC y voy a trabajar solo con las unidades, libra masa por pie partido en segundo cuadrado y arriba libra fuerza. Entonces se me van los segundos cuadrados, se va la libra masa. Y abajo tenemos pies a la cuarta y arriba tenemos pie cuadrado. Por lo tanto, nos queda libra fuerza partido en pie cuadrado. Entonces, para transformar de pie cuadrado a pulgadas cuadradas, tenemos que dividir también por 144. Entonces, esta ecuación que teníamos acá, vamos a incorporarle inmediatamente los cambios de unidades que sería 144 por GC. De esta forma, tenemos que P1 menos P2 es igual a rho, el rho del agua que es 62,4 por la velocidad al cuadrado, que no la he calculado, la velocidad 2 al cuadrado dividido en 2 por 144 y por GC. No voy a anotar las unidades porque ya hice el análisis de las unidades y con esto me queda el libra fuerza partido en pulgadas cuadradas. Entonces lo que necesito calcular la velocidad 2 en pies partido en segundo.
¿qué información tengo para poder calcular esa velocidad? Que el flujo es de un pie cúbico partido en segundo y que este diámetro es de 4 pulgadas. El flujo volumétrico es igual a un pie cúbico partido en segundo y el diámetro es igual a 4 pulgadas y ese tengo que transformarlo en pie. Y sabemos que un pie equivale a 12 pulgadas. Bien, entonces la velocidad sería igual al B punto partido en área. Es decir, B punto partido en pi por D cuadrado por 4. Y si reemplazo esta información, que esto sería un tercio, voy a obtener que la velocidad en el punto 2 es igual a 11,46 pies partido en segundo. Ese es un resultado parcial que sale de esa ecuación. Bien, y ahora sí voy a despejar el P1 menos P2 considerando que la velocidad es 11,46, ¿ya? P1 menos P2, y si se fijan, todos los valores son positivos. Por lo tanto, P1 menos P2 es 0,88 libras fuerza partido en pulgadas cuadradas. ¿Qué quiere decir esto? Como esto es positivo, la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2. Eso quiere decir que en el manómetro la altura del punto 2 o del punto B es mayor que la altura del punto A. ¿Sí? Eso quiere decir que justamente en este diagrama esa es la altura correcta. O sea, el punto B que está acá va a estar por sobre el punto A. Ahora, lo que nos piden a nosotros es interpretar cuál va a ser esta altura considerando esa caída de presión. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular esa altura? Recuerden ustedes que que existe algo que se llama pH, ¿cierto? P sub H, que de hecho lo preguntamos en un ejercicio. Este P sub H es la lectura manométrica. Dividido en rho g, ¿sí? Y en nuestro caso, esta lectura manométrica sería esta caída de presión, ¿ya? O sea, 0,88 libras fuerza partido en pulgadas cuadradas. Y esto dividido en el rho. Vamos a asumir que ese fluido manométrico es mercurio. Y el mercurio tiene, estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Sabemos que el GS del mercurio es 13,6 y que la densidad del agua es 62,4. Sí, voy a ver si ocupé 62,4 o 62,43, 62,4. 62,4 libra masa partido en pie cúbico. Y esto va multiplicado por G, que es 32,174 pie partido en segundo cuadrado, ¿sí? Y
nuevamente vamos a tener que hacer el cambio de unidades entre libra masa y libra fuerza, ¿cierto? Entonces, para eliminar el libra masa, vamos a multiplicar por GC. Lo voy a colocar acá. Voy a multiplicar por GC, que es exactamente igual a 32,7. Libra masa por pie partido en segundo cuadrado. Y eso dividido en libra fuerza. Y si se fijan, ahí se eliminan las libras fuerza. Se elimina el pie partido en segundo. Se elimina el GC. Y se elimina el libra masa. Y con esto, lo que tengo es esta altura va a ser igual a 0,88 dividido en 13,6 por 62,4 unidades pulgadas cuadradas sobre, o sea, por debajo de pie cúbico. Por lo tanto, como queremos que esto quede en pulgadas, vamos a hacer el cambio de unidades de esos pie cúbico a pulgadas. Entonces tenemos que un pie al cubo va a ser igual a 12 al cubo pulgadas al cubo. Y con eso se me van los pies cúbicos y se me van las pulgadas al cuadrado. Entonces lo que yo tengo que multiplicar es 0,88 por 12 al cubo y esto dividido en 13,6, que es la gravedad específica del mercurio, por la densidad del agua, que es 62,4, y con eso obtengo que la altura del manómetro o SPH es exactamente igual a 1,8 pulgadas de mercurio. Y esa es la respuesta a este problema, que combina los conceptos de manometría con este uso de la aplicación de la primera ley de la termodinámica, en particular de la ecuación de Bernoulli en fluidos a través de tuberías y en este caso con el uso de un tubo de Pitot. ¿Ya? Eso. Cualquier duda me pueden escribir un correo. Que estén bien. Chao, chicos.